Te he dicho ayer. No, pero acá me aparece conectado. A ver, ¿lo finalizaste? No. A ver, movámoslo de acá de pronto. Ya lo moví ahí. Vamos, Ah, ya. habla, a ver. Niñas, niños, ustedes me dicen si se escucha o no se escucha. No les hagas así que van a creer que no estás hablando. Claudia. Que ya. Esto. Ya. Avión, no era sino que yo hiciera. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotras somos Hormiguitas, tienda regalos de Medellín, Colombia. Estamos acá un día más para enseñarles a hacer cositas hermosas, casi que no. Solucionamos lo del sonido, pero acá estamos. Bueno, yo soy Ale, voy a estar leyendo sus mensajitos. Y hoy va a trabajar Doña Clau, que ya les va a dar el saludo más efusivo que ustedes han visto en la vida. Hola. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, les voy a enseñar a hacer una flor muy linda. Pues a mí me pareció divina, a mí, ¿ok? Me pareció hermosísima. La pueden hacer del tamaño que quieran. Sin embargo, yo aquí la voy a hacer de este tamaño porque tengo un papel que me gustó, entonces quiero enseñárselas a hacer en ese papel. Okay. Lo primero que vamos a sacar son 6 cuadrados. Entonces, espérate que no estoy enfocando nada. Vamos a comenzar. Ahí hoy les voy a enseñar a hacer a Arturito. En otro video, solo para eso. Solo para eso. Ese video de Arturito es solo para eso. Listo. A ver, vamos a darle pues a las. Entonces, lo primero que debemos tener es eso. súper efusiva es contagio. Ese saludo, si uno le dan ganas a uno de. ¡Ay! Voy a sacar 6 cuadrados. Entonces vamos a empezar a hablar medidas, cómo es la No, cosa. yo voy a sacar 6 cuadrados del tamaño que quieran, pero deben ser 6 cuadrados iguales. Igualitos. Iguales. Listo. Ah, pero es que no. 6 cuadrados. Mientras ustedes no escuchaban, porque todas eran unas sorditas, yo hice los Ah, seis vale, qué cuadrados. tan raro. Todas sordas, los que estamos viendo éramos nosotros. ¿Por qué solo tras? Ah, entonces es que solo habías trazado cuatro y yo no, ya me volví loca, amigos. Yo creo que con las dos primeras que yo les enseñe, porque necesito enseñarles el quiebre, con esas dos primeras sale. Si hacen el fondo, que ya vamos a ver qué es el fondo, lo hacen muy grande, entonces van a necesitar más cuadraditos. Cuando ustedes vayan a hacer cosas de estas, siempre deben tener como opción dejar un pedacito de papel extra, por lo que pueda pasar. Listo. Por si las moscas, pues. Sí. La flor que vas a hacer, ¿en qué material la pueden elaborar? La pueden hacer en cualquier papel que quiebre. Eso significa, o sea, que nos aguante Doblar y doblar. señalar. Eso significa que en papel globo les va a quedar muy débil un chita y en papel crepé tampoco les va a salir, pues les va a quedar Porque están muy frágil. delgaditos. Sí. Tengo los 6. Hago un triangulito. De punta a De punta. punta a punta lo voy a hacer acá. Si ven que les quedó descuadrado, pues se emparejan y ya no me ponen a llorar. En pareja. Dice Magnolia que usted se ve muy bonita hoy. Perdón, todos los días. Ah, no, Magnolia, vio, no se le puede Yo mejoro piropear. mucho con el baño. No le puede piropear, no le puede piropear. Ya hice este y voy a volver a doblar. Ya hice este. Quiebre, me quedo en un Okay. triángulo y voy a volver a doblar. Aquí es donde está lo capcioso del asunto. Okay.
Ah, no bajé a Pedro Pablo. Entonces, si es demasiado grueso y no nos da para hacer estos quiebres, ni lo intenten con eso. Con un cartón grueso, grueso que ustedes tengan que poner, perdieron el año. Hola Alejandra, bienvenida. Bueno, ya lo tenemos acá, sí. Y voy a doblar. Voy a hacer otro triangulito, pero si ustedes estuvieran en este proceso, ustedes lo primero que harían sería de acá hacia acá, y resulta que es de esta punta hacia acá. Vamos a volverlo a hacer. ¡Ay, María! Miren pues. Hola, hormiguitas, un abrazo gigante desde Cali. Ahí ya hice este. Miren lo que les quedó. ¿Les quedó este? Sí, señora. Ya me devuelvo por donde está abierto, por donde está abierto, por donde está abierto, y vengo y hago este. Me va a hacer falta el cuchillo, me va a hacer falta sí. Pedro Pablo. Si es con un cartón muy grueso, esa vaina es muy dura de trabajar. Sí, no les da. Y les queda algo como esto. Okay. Voy a pedir a Pedro Pablo. ¿Qué les quedó algo como esto? Voy a dejarlo ahí, voy a hacer el otro. Otra vez. Voy a doblar. Pedro Pablo, corta. Ya, María, a mí tomar medidas sí me va muy mal cuando tomo medidas, mira. Sí, señora. ¿No es cierto que sí? Dice Lucía, hola, voy llegando. ¿Qué proyecto van a realizar hoy? Vamos a hacer una flor súper linda, que apenas la vean se van a emocionar. Ahí llegó Mari con Pedro Pablo, la salvación. Es que este Pedro Pablo lo llora aquí todo el mundo y todo el mundo lo pelea. Sabiendo que esto es mío. ¿Por qué me hacen esto? Vuelvo. Otra vez, hice un triángulo, lo volví a doblar. Vuelvo y hago de esquina a esquina. Hola, Clara. Quiebro. Hola, Meriluz. Quiebro. Mijita, ahora no vaya a pedir esta estrella para usted también, para su árbol. Sí, queda bonita, pero no dijiste que era una flor. Es una flor. Entonces, es una flor. No vaya a pedir esta estrella. Tengo este acá. Miren, tengo este acá. Y lo voy a... No. A volar hacia adentro. Si no entendieron este... La gente cree que yo soy así porque soy así. Ani, no me descuadre. Tengo este acá. No lo vayan a hacer para acá, sino para esta esquina. O sea que fue culpa mía que doblar sí. Eso así. Pues porque es como la secuencia normal que uno hace. Uno lo que hace siempre es doblar hacia en esta punta y no. Es de la parte que está abierta. Otra vez. Ahí vieron que con un cartón muy... No se puede. ¿Muy qué? Muy grueso. Con un cartón muy grueso no se puede. No pasa ambulancia, pero hijito. Que se sepa. Hago un triángulo. ¿Cuántos cuadrados saqué? 6. Vuelvo y hago otro triángulo. Ajá. El primer doblez lo voy a hacer de la parte cerrada hacia afuera, hacia donde está abierto. ¿Qué? Ay, Ani, la parte cerrada es esta, bien. Esta es la parte cerrada, entonces lo hago así. Le vieron la paciencia a mi mamá conmigo. Le va a mostrar la carita. Oiga, se ha burlado mi mamá de mí hoy. No, pero es que nos ha hecho reír, nos ha hecho reír mucho. ¿Cómo les parece? Ay, va a contar. Que me llama a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana a contarme que estaba enferma. 5 de la mañana a contarme que estaba enferma. Pero entonces imagínese, me morí toda la noche. Después que le tenían que aplicar una inyección. Mire cómo se ríen todos acá, escuchen. No es que voy a mostrar la cara de ella. Por después de que le estaban aplicando la inyección, entonces... No, después de que pedimos la inyección acá, el remedio. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama eso que no fue capaz de decir? La droga. No, medicamento. Medicamento. No puede ir doblando y burlándose. Y entonces, una persona que trabaja con nosotros sabe aplicar inyección. Pues eso dijo ella, pero yo ya no le creo. Pues, ¿cómo le parece que lloró y lloró para aplicarse la inyección? Y lloró y lloró y era corriendo por todo el almacén y nosotros fregando la taja. Pero, Ani, es un bien para ti, es un bien para ti. Mira que, no con eso, mira que con eso se alivia, mira que con eso se alivia. La otra pobre con la inyección así ya, con la jeringa así ya lista para disparar y nosotros dándole la vuelta a esto.
La mona, abráceme, abráceme. No, 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 no. Por allá se nos entró para el baño, ¿adivinen qué? La cogieron en el baño. Yo pensé que esto iba a ser entre nosotras. Y ya resultó que... Y la jeringa ya desocupada, ya le habían hecho lo que le iban a hacer, ya pues todo. Y adivinen qué, ella gritando todavía, y salió la que estaba aplicando la inyección con la jeringa y la otra gritando que porque apenas le iban a aplicar la inyección. Ay, no, 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 no. Y encima sale coja. No, 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 eso es muy delicado, es que esto es... Ya voy a hacer la sexta, la quinta. Estoy contando bien. Bueno, miren pues esta belleza. Ey. Muy bueno que la vida de uno sea tan privada. Eso es una cosa que me deja impresionantemente contenta. Y después dice que porque no nos hemos reído, pues. No viene enfermo. Paloma, de por Dios, Paloma. Viste, Paloma estuvo un tiempo perdida, ¿no es cierto? Volando por ahí, pero vuelve al nido, Paloma. Pues ahí les presento a la enferma. Yo ya después de la chuzada que me pegaron en el baño, mal, venga, se vea. Y está más emocionada para la segunda. Para la que sigue. Bueno, miren pues, ya hice las seis. Esto es lo que hay que tener ojo aquí, ya con este doblez que les enseñé a hacer, ya. Porque si lo doblan al contrario, no les da, mis amores, no les da. Bueno. Dicho esto, hacemos así, otra vez así, y otra vez así. Y ya esto nos da parejito acá. Si les queda, ajá, está mala. Ajá. Ajá. La giran y la cogen así. Todo perfecto. Hasta ahí todo va bien. Como el tío. Todo bien, todo bien. Tenemos esta forma. Por acá está abierto como sin cara de nadie. Por acá está así. ¿Qué hacen ustedes? Cogen y la abren. Mis queridas compañeras, compatriotas. ¿Vos no abriste una para ver si estaban buenas y nos tenés viendo? O sea, que donde hayas hecho eso mal, las seis están malas. Pues les cuento que quedaron malas. Ah. ¿Y saben por qué? Pero yo las voy a dejar así. ¿Saben por qué quedaron malas? No. Porque el papel quedó adentro, para adentro. No debiste ensayar la primera. Oh, oh. ¿Para qué vamos a ensayar sabiendo que esto es, esto nos da, vea? Esta es la flor. Así es la vida con doña Claudia, muchachos. Miren, ya les da. Lucia, mira cómo dejó el estampado por dentro, ve. ¿Vos puedes creer? Bueno, esta me quedó al revés. ¿Cómo al revés? La dobló para el otro lado. La doblé para el otro lado. Entonces hagamos esto así, turun, tun, 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 turun, tun, 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 tun. Tenemos este así, si esto estuviera correcto, estaría así y estaría así. Listo. Esto es al derecho. Y ya nos da esto. Norma, no fui capaz. En diciembre me la pongo. Ay. Mírela. Ahora sí, qué berraquera que le hubiéramos puesto el estampado por fuera, hombre, al papel. Hubiera sido tan lindo, hombre. Tan lindo, tan lindo. Siga así. Miren pues, ay, no nos ha hecho reír. Es que ustedes, ¿por qué no estuvieron aquí presentes cuando ella corriendo por todo el almacén? Hola Erika, bienvenida. Yo no corrí, huía con pasos un poco aligerados, pero yo no corrí. ¿Vieron que era cierto? Miren pues, ya tenemos esto así. Voy a cortar de acá un cuadrito, no muy grande, no muy pequeño, que lo voy a volver una especie de círculo. ¿Que se va para el circo? Para el circo, circo, circo. Pego uno a un lado y otro al otro. Eso, hey, Luza, que me hola, hiciste la Liz, silicona. Hola, Dulce. Hola a todos los que apenas están llegando. Y los que están llegando se perdieron esta explicación. Y
y me quemé más. Bueno, qué dicho no quemarse, qué sensación tan grata. Miren pues, ¿vieron eso? Ahora no me pongo. Si tenemos ganas de hacer ese tren, mi mamá me mostró uno súper lindo para taller virtual, que sea uno de los proyectos navidad para navideños para taller virtual. Hola Mildred, bienvenida. Hola Caterine. Miren la belleza. Las dejo así, para no voltearlas, o las enderezo. No, pues que todo quede torcido como yo, que quedé caminando chueca. ¿Cómo quedó caminando? Es que se quemó por burlarse de los que apenas llegamos. ¿Cómo quedó caminando? ¿Cómo quedó caminando? No, yo tengo eso, me voy, o sea, estoy caminando con un tumbado que... ¿Qué tiene la negra? ¿Qué le pasa a Ani? Miren la belleza. Vea, tenemos tantos proyectos, tantas cosas para hacer y para enseñar, que estamos sin saber cómo distribuir el tiempo, los talleres, los videos, porque esta temporada como para enseñar demasiadas cosas. Demasiadas. Paul, es que para cuando el house tour, como el de Lina Tejero, que queda en mera depresión. Miren pues, o sea, ¿qué pasa? Y el house tour de Lina y después me fui para mi cocina y ya me quité el hambre, ya no quise ni cocinar. Entonces uno no ve eso, si uno sea compleja. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, no me hagas gritar que estoy enferma! ¿Qué pasa? Mi personalidad muy definida. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen este circulito muy grande, sí, lo que va a pasar es que van a necesitar más cuadritos, pero con 6 queda perfecto. Y después Mildred, por ahí vamos a estar haciendo más. Si yo quiero, por ejemplo, puedo cortar 6 de un tamaño, 6 cuadros de otro tamaño, 6 de otro, y poner por debajo y hacerla como de 2 capas, de 3 capas en diferentes colores. Pueden jugar maravillosamente con ellas. Nadica, con lo que quieran. Yo estoy caminando. Hoy me llaman la negra del tumbado. Oiga, muchacha, ¿y esto no es mejor hacerlo con cartulina plana o con hoja y disque es así delgadita? Con esta hoja les queda muy linda, pero esta no la pude conseguir estampada, que era lo que yo quería. Sí, para taparlo, para pues, ¿para qué querías? ¡Ay, tan fastidiosa! ¿Para qué querías el estampado? ¡Ay, tan fastidiosa! Salud. Ay, oh. Bueno. Diana, es que no les sonó. Esto es silicona. Esto es silicona. No vayan a creer. Qué vergüenza. Listo. Miren pues, aquí voy a hacer, voy a dividir hasta la mitad para que me quede parejito. Diana, no es tu celular. Es que tan raro, no están llegando las notificaciones. Para que doble a la mitad, pero esto pues no tiene ciencia, esto que les voy a enseñar. Eso lo sabía hacer hasta Ani. ¡Ajú de madre! ¿Pero qué fue? ¿Qué es esta inseguridad? Aquí les voy a enseñar, les voy a poner palito también, pero si no tienen palito, sino que tienen... Rayita. Sino que la van a poner en el árbol. ¿Se imaginan eso en el árbol? Todo así estampilladito. Mamá, le da una pena conmigo. Bueno, miren pues. Para las personas que tienen mal cálculo, simplemente hacen un doblecito aquí. Okay. Ya, como una especie de señal divina. Señal divina. Y cortan esto lo más delgadito que les dé. ¿Cómo lo van a cortar? Lo más delgadito que les dé. Cuando a usted no les dé algo, acá, hasta la señal divina, listo. Ya saben que cortan delgaditico. Así. Y ¡ay, vea! Mientras mi mamá corta eso, tenemos un taller virtual este domingo 7 de septiembre, 9 de la mañana. Globos, un taller para hacer flores con globos. Les van a enseñar a hacer 5 flores diferentes, ese ramillete divino. Miren toda la información que les hemos estado subiendo, videos, fotos.
inscripción en el WhatsApp. El taller vale solo 40 mil pesos colombianos. Si ustedes creen que no pueden estar en ese taller, no importa. Es que eso no tiene ciencia. Ustedes simplemente lo ven en la tarde, cuando quieran, en la nochecita y ya. Eso es todo, pueden hacer preguntas estando ahí, porque siempre vamos a estar atentas a contestar, a darles respuestas. Imagínate, son grupos madre, cerrados que no se cierran. Oiga. Son grupos cerrados. Oígame. Que alguien me hable de eso. Son grupos privados que no se cierran. No. Yo creo que por eso me enfermé. Que Alexa me escribió anoche que ella era muy ñoña para los globos, que si eso servía para ella, que era principiante, que ella se moría de ganas por aprender. Y le dije, obvio, microbio. También me escribió una persona que dijo, no, es que yo no soy tan principiante, pero quiero aprender a hacer eso. ¿Le sirve? Obvio, microbio. O sea, vamos, es un proceso muy lindo. Manuel les va a enseñar muchas cosas. Manuel es de Ecuador. ¿Cómo les parece? Pues tenemos tallerista internacional para este domingueto. Este instrumento tan sofisticado, en un momentito se los voy a enseñar a hacer después, o sea, terminando este video, y mismo les enseño esto. De una iniciamos el otro, porque necesitamos que queden videos aparte para que lo vea mucha gente el otro video de cómo hacer la herramienta. Miren pues, qué belleza lo que les acabo de enseñar a hacer. ¿Y esa dónde va? Tranquilas, mis amores. Se dice, calmado pueblo, calmado. Miren pues, es la escoba del 31 que ya pasó. Ay, Señor Jesús. Bendito Padre Celestial. No se la deje por ahí a Luza, que cree que es carro nuevo. Miren, les recordamos Ecuador, que esperamos que estén con la alcancía listas, que ya les vamos a sacar toda la información. Listo. Es una flor hermosa. No me alcanzo a imaginar el árbol lleno de esto con un papel, con una flor por el papel derecho. De que quedar hermoso. Quedado derecho. Sí. Por el estampado. Y ya cerramos acá. No, pero por el lado de las rayitas. Pues por eso voy a hacer por el lado. Es que calculaste por el otro lado, lograste asustarme, amiga. Tranquila, mi reina. Volvemos y sacamos el círculo. Y miren la belleza de flor que es. En un papel para árbol de Navidad, yo diría que es de las cosas más hermosas que hay. Sí, está muy bonito. Ya ustedes. Ay, ¿qué pasó? Quedó hermosa con todo el estampado. Ya ustedes deciden si quieren, si habría quedado menos, más linda. ¿Menos patia abierta o qué? Menos patia abierta. Hagámosla menos patia abierta. Que eso sí parece una flor fácil. Una flor turbia. Una luza, pues. ¡Oh! Uy. Sí. Ay, ¿por qué no? No, pero que es esta inseguridad. Aquí tiene que escuchar unas cosas. Mire, vamos a suponer que obviamente, que la quieren como yo la quisiera, por ejemplo, son ideas que yo les doy para mi manera de pensar. Escribir, no me están saliendo los comentarios. Miren, así. A ver. Yo, por ejemplo, si la quisiera poner a muchos empaques así. Empacar y meterlo así. Meter y que no se quede viendo el palo. Que quede todo clavadito. Bonito. Hermoso. Que quede todo clavadito. Así, miren. Hermoso. Yo lo haría, por ejemplo. Haría esto verde, si lo voy a hacer en papel iris, lo haría en esto verde, en esto rojo o amarillo. Y estas las haría en verdes.
Y para que me colgaran, y estas le pondría doradito o cinticas de colores. Que ensayen también en 2 y 3 capas, como la ensayaría yo, como para que quede más bultuda, ¿no? Es porque estas para regalar acá. Ah, va a regalar de esas flores. De estas, en los al empaques. Al revés. Ave María. Mire, pues. Ave María. ¿Cómo le sentiste? Ave María. Miren, este quiebre es hermoso, miren. Miren qué trabajo tan bonito. Miren qué flor tan linda. Si yo no me hubiese equivocado y lo hubiese hecho al derecho todo, habría quedado todavía más hermosa. Pero del color que ustedes tengan, les quedaría lindo, 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 lindo. Listo, está súper hermoso. Entonces quédense ahí que ya les voy a enseñar a hacer. Verdad, ya venimos con otro live que les van a enseñar a hacer Arturito. Arturito, listo. Listo, ya venimos, chao. Chao.